Mes de María, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce Virgen, de purpúreas flores cada día pondré guirnaldas hermosas en tus sienes divinas, y me serán regalos las espinas, pues la que nace de ellas pura rosa, tantos alcanza en coronarte honores. Tú en galardón lo espero, madre mía, mi frente humilde ceñirás un día. Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, oh paraíso del nuevo Adán sin serpiente, oh lirio de los valles, azucena sin mancha, flor sin espinas, rosa mística. Oh flor de Jessé, palma de Cadés, cedro del Líbano, oh flor de todas las virtudes y árbol de todas las gracias, cuyo dulcísimo fruto es nuestro Señor Jesucristo. Siempre te amamos, siempre te invocamos, pero especialmente en este mes de las flores que dedicamos a tu amor. Haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes y fructifique nuestro Señor Jesucristo en gracia y santidad. Y pues eres fuente sellada y pura, no permitas que se sequen jamás en nuestras almas la flor de tu devoción y el fruto del amor a Jesucristo, tu Hijo. Amén. Oh.
Día 13 del escándalo. El escándalo es un pecado gravísimo, pues por él se roba un alma al Salvador de todas. Y el alma que le costó agonía de muerte, prisión ignominiosa, afrentas y baldones, tormentos atrocísimos, dar toda su sangre, perder hasta su vida. ¿Y tú te atreves a quitársela y hacer que para ella sea inútil la pasión del Señor y afligir su corazón amabilísimo? Así te haces semejante al demonio, que desde el principio fue homicida de las almas, como dice San Juan. Tú también has sido homicida desde tu juventud con aquellas acciones impuras, con aquellas señas, miradas y solicitaciones. Así has quitado la vida a las almas inocentes. ¡Qué traición! ¡Qué iniquidad! El pecado del escándalo es un semillero de pecados. El que aquel joven cometió a tus instancias, tuyo es, y todos los que cometió después y tuvieron origen en tu consejo y enseñanza, tuyos son. Por ti pecó él, y enseguida se hizo en el pecar maestro de otros, pues todos los pecados que estos cometan, como nacen de tu primer escándalo, tuyos son también. Oh, qué innumerable multitud de pecados pesan sobre ti. El pecado de escándalo es una deuda enorme para con Dios. El que escandaliza declara guerra al mismo Dios, se pone de la parte del demonio y le ayuda a menoscabar la gloria divina. Tú eres pecador y escandaloso, quien has profanado los altares y los templos consagrados a Dios con tu irreverencia, con tus risas, conversaciones y acaso con actos peores. Tú eres el que roba las almas a Jesucristo, el que las arranca de su corazón, el que las entrega al demonio, el que las priva del reino de los cielos. Y de consiguiente, cuando está de su parte, quitas al cielo su trofeo, privas a Dios de bendiciones y alabanzas, y a los que la habían de ser fieles siervos suyos, los corrompes y sacrificas al diablo, para que pueblen el infierno y blasfemen y maldigan eternamente al Señor de los cielos. ¿Comprendes ahora la inmensa deuda que has contraído con tantos escándalos? Pues a pesar de todo, si con tu buen ejemplo, exhortaciones y consejos llegas a ganar un alma siquiera por tantas como has perdido, puedes esperar que el Señor quede satisfecho. En pago de toda la deuda, admita tan corto servicio. ¿Rehusarás tan a poca costa satisfacerla? Ejemplo. Si has escandalizado a tus prójimos, acude a María y alcanzarás perdón como le alcanzó en la ciudad de Aviñón un escandaloso que apartaba a los otros de la devoción de la Virgen. No contentándose con ser malo a él, sino procurando que otros también lo fuesen, disuadiéndoles de ir a las congregaciones de la Virgen y murmurando de ellas y de los congregantes, siendo lo peor que por ser ya viejo muchos le daban crédito y tomaban sus depravados consejos.
cayó el hombre en una grave enfermedad. Mas aunque veía la muerte cercana, ni mudaba de ideas ni daba señales de arrepentimiento. Pero en fin llegó el día de la Purísima Concepción, en que los cofrades de María celebraban la fiesta con gran solemnidad. Y entre tanto, sin duda, por intercesión de la Virgen, empezó el enfermo a pensar en sí y en su mala vida pasada. Y repentinamente se trocaron sus ideas, por manera que ya veía las cosas de otra manera, no como antes le parecían. Con esto mandó llamar al padre que dirigía la congregación y a quien él menospreciaba. Viene el sacerdote, le abraza el enfermo, le pide perdón, le ruega que le confiese y después de confesado le suplica, por último, que le admita por congregante. El padre le recibió y éste quedó libre a un tiempo de la enfermedad, no solamente del alma, sino también de las dolencias corporales. Levantóse de la cama bueno y sano, y como es de creer, en gracia de Dios, que es lo principal. Obsequio. En hora de María, en honra suya, procura estar en la iglesia con mucha devoción y modestia, y lo mismo en la casa, en la escuela y en la calle, para reparar así, de alguna manera, el escándalo que hayas dado a tus prójimos. Jaculatoria. Líbrame, Señora, de los pecados míos y ajenos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. Oración para acabar todos los días. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. Yo, pecador animado con tal confianza, acudo a vos, oh Madre Virgen de las Vírgenes, a vos vengo, delante de vos me presento gimiendo. No queráis, oh Madre del Verbo, despreciar mis palabras, mas oídlas benignamente y cumplidlas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.